Senhor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adoremosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adoremosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, la tarde, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. He muerto en noche sombría, y le mundo de amor. La busca de la esperanza, buscarlo tu fe, Señor. Falta corazón, le falta cielo en la tierra, si no lo niega tu amor. Rompa el cielo su silencio, baja el rocío a la flor. Ven, Señor, no tardes tanto, ven, Señor. Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia.
bendito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, dejo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrá razón, en el juicio mirará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Haz de oír el gozo y la alegría, preciaré de los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a mí. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolará conmigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor, de misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salga al campo, hermosa espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Porque ha rechazado de toda duda, y le ha sobre la garganta de Sion, porque vos has herido sin remedio. Se espera al abismo el bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación.
de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No rechaces por tu nombre, no desprecies tu trono glorioso. Recuerda en mi promesa su alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra mía, servid al Señor con alegría, dentro de su presencia con aclamaciones. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del profeta Isaías. Esto dice el Señor: saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él, me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, aparecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amanecerá el Señor. Guarda profetas, es la salvación.
guardas y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre. Por medio de su Hijo, Dios ha manifestado su gloria a los hombres. Démosle gracias con gozo, diciendo: glorificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, haz que sepamos acogernos mutuamente como Cristo nos acogió a nosotros para dar gloria a Dios. Glorificado sea tu nombre, Señor. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, para que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Con tu bondad y tu inmensa compasión, ven, Señor, en ayuda de todos, y sal al encuentro de los que te desean, aún sin saberlo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Tú que llamas y santificas a los que eliges, llévanos a nosotros, pecadores, a tu felicidad y corónanos en tu reino. Glorificado sea tu nombre, Señor. El Señor se acerca para salvarnos. Por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que tu gracia, Señor, nos prepare y nos acompañe siempre a los que esperamos anhelantes la venida de tu Hijo, a fin de que obtengamos los auxilios necesarios para la vida presente y para llegar con felicidad a la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, Moderna del cielo, siempre abierta, Estrella del mar. Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
No me acordaba yo. Salvación. Ven,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre. Recibimos a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de unión de a nuestros hermanos y hermanas peregrinos Sánchez Arroyo Consultores. Han venido con mucha alegría todos ustedes esta mañana a los pies de Santa María de Guadalupe para darle gracias a Dios por intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe. A lo largo de este año, todas esas gracias y bendiciones, nos unimos a su oración, a su acción de gracias, y que vea las necesidades de todos ustedes en sus familias, en sus trabajos. Pedimos también por todos ustedes que de diferentes lugares han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe. También pedimos en esta misa, siempre, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, que vienes a salvar lo que estaba perdido. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, piedad. Piedad, piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos disponga y nos siga ayudando siempre, para que quienes aguardamos con anhelo en nuestro corazón la venida de tu unigénito, consigamos tu auxilio para nuestra vida presente y futura. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera, el que se abstiene de profanar el sábado, el que aparta su mano de todo mal. No diga el extranjero que ha dado su adhesión al Señor: sin duda que el Señor me excluirá de su pueblo. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Esto dice el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. A los ya reunidos, todavía añadiré otros. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, estamos terminando ya la tercera semana del tiempo del Adviento, que es este tiempo de preparación a la gran solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Y la palabra de Dios, a través del Evangelio que hemos escuchado, nos llama a ser testigos de Cristo por dos maneras básicas. Una, externamente, por nuestra forma de vivir, como vivía el Bautista, que sabemos cómo vivía, cómo vestía, qué era lo que comía y qué era lo que hacía. Una vida de un gran profeta, como Cristo el Señor lo dice. Una vida ejemplar. Esta clase de testimonio lo recibimos cuando, por ejemplo, conocemos a alguna persona que nos hace sentir la presencia de Dios, la presencia del Señor, o que de tal manera vive con Él y habla de Él que nos convence, nos mueve, nos motiva, nos hace reaccionar. Y se da un cambio en nosotros cuando así sucede, por aquel testimonio, por aquel buen ejemplo de aquella persona. La segunda manera de ser testigo de Cristo es interior. Esto corresponde a lo que Cristo va haciendo en nosotros a través de esa fuerza del Espíritu Santo, porque uno no puede decir quién es Cristo si no ha habido un encuentro con Él, si no ha sentido admiración por su persona, si no se ha sentido atraído con sus palabras, pero sobre todo si no se ha sujetado por el poder de su amor. De San Juan Bautista dice el Evangelio que acabamos de escuchar que él no era la luz, sino que solo tenía que dar testimonio de la luz, con L mayúscula. Y lo hizo muy bien durante toda su vida, hasta derramar su sangre por él, por esa luz que es Cristo el Señor. Y así decía: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Su función era la de conducir, la función de Juan el Bautista era la de conducir las personas a Cristo, luz verdadera que vino a este mundo. Pero cada uno debe de descubrir de forma personal la luz de Cristo. Juan Bautista dio testimonio verdadero de Cristo, pero no fue el definitivo,
porque Cristo recibe el testimonio más grande y fundamental de Dios Padre. La fuerza y la verdad de Dios se manifiestan en las obras de Cristo, su doctrina y sus milagros. Estas cosas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, y me acreditan como enviado del Padre. Por tanto, podemos concluir que lo que nos acreditará como discípulos de Cristo, como cristianos, en este Adviento y durante toda nuestra vida, pues son las obras buenas que hagamos, no otra cosa. Pues que yo soy esto, que soy lo otro, que tengo esto, que tengo lo otro. Y nos preguntamos, ¿y qué? ¿Y qué con todo eso? ¿Qué eres y qué tienes? Ya diría, o dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Con las buenas obras que hagamos en bien de los hermanos necesitados, estamos siendo lamparitas, lucecitas en las tinieblas de un mundo de desamor, de odio, de egoísmo. Y sin esperanza. Actuando así, ¿podremos llevar a otros hermanos a Cristo en esta Navidad? Y siempre, como Juan el Bautista lo hizo, preparándole el camino al Salvador, al Mesías de la humanidad. Pero ¿quiere hacer usted buenas obras? ¿Quieres hacerlas tú o quiero hacerlas yo? Claro que el Señor sí lo quiere y nos da su ayuda. Y así nos dice el profeta Isaías en la primera lectura: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. O sea, hagamos el bien. Velar por los derechos, pues es atender y observar los mandamientos del Señor, que nos dice que hagamos el bien a los demás. Todos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Y es esto, vivir en el amor, hacernos el bien unos con otros. Dice igualmente, dichoso el hombre que hace esto, dice Isaías, y también aquel que practica la justicia, que aparta su mano de hacer el mal. Y en hacer obras buenas en favor de nuestros hermanos necesitados, Santa María de Guadalupe nos da ejemplo singular por su intercesión poderosísima ante Dios. Día a día lo constatamos desde aquel año 1531 a la fecha, y seguirá haciéndolo como buena madre. Lo constatamos aquí en su casita sagrada del Tepeyac, y en cualquier lugar donde se le invoque con fe, actúa ella. Y así, dime, pídeme lo que necesitas, dice ella. Que nada te preocupe, que nada te espante. ¿Qué más necesitas? No estoy yo aquí, que soy tu madre. E iluminándose de esta manera con los favores recibidos, la vida de todos los cristianos que venimos aquí a su casita sagrada y donde la invoquemos, conduciéndonos de esta manera a su Hijo Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Que ella pues nos haga preparar y que no nos dejemos llevar por todo las luces, pero estas luces
que nos encandilan los foquitos de colores, pues esto lo podemos tener todos estos días y muy bonito nos iluminan esas luces, pero iluminaremos más con las buenas acciones, con las buenas obras que podamos hacer. ¿A quién? Pues cada uno sabe, su compañero de trabajo, su pariente, su familiar, sus vecinos, todos sabemos quiénes están a nuestro alrededor y que necesitan tal vez de un apoyo, de una ayuda, de una buena palabra. Tantas cosas, solamente hay que abrir los ojos y entonces, con la luz de Dios, descubrir las necesidades de los demás. Será la mejor manera de prepararnos a esa venida del Señor. Y sobre todo, aunque usted le regale el mejor regalo del mundo a cualquier persona, pero si no hay amor, ¿de qué sirve? De nada. Porque el amor se va a manifestar constantemente y de muchas formas, siempre en el bien del otro. Que nuestra Madre nos vea con ojos de misericordia y podamos responderle a su Hijo Jesucristo el Señor en su venida. Se ponen de pie. Oremos al Señor y pidámosle que nos muestre su rostro y salve a toda la familia humana, respondiendo a cada petición diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por la Santa Iglesia de Dios, para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia reparó la desobediencia de Adán. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos los hombres, para que lleguen a creer en Cristo y en Él descubran la manifestación definitiva de Dios. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y salvador. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por la salud de nuestra hermana Violeta, que tuvo un accidente en carretera. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos Sánchez, Arroyo y Consultores. Oremos. Ven, Señor Jesús. Señor, cuyo reino ya está en medio de nosotros, escucha la oración de tu pueblo y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acontecimientos de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es Dios, hermanos. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, reino universo, los cielos y la tierra están llenos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a Dios nuestro Padre mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos, saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias. Rogate, que vive su pe, en tu escudo.
tuum justum. Dei nos caris Domine, neutra me vinelis iniquitatis, ece civita sancti, facta et deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tue, et gloriae tue, ubi laudare,